aside from us. So hola, ¿qué tal? Yo soy Rodo y bienvenidos nuevamente a Cocina Universal, donde esta semana traía antojo de una hamburguesa. Aprovechando que hemos estado mucho tiempo en casa últimamente, estaba buscando recetas sencillas y rápidas, pero muy deliciosas. Y ahora, ¿quién puede negar que hacer una deliciosa hamburguesa es una mala idea? ¡Claro que nadie! Hacer una hamburguesa es algo muy sencillo y en este video te voy a enseñar tips y formas de prepararla para que te quede increíble. Esta es una de las mejores recetas que te voy a compartir y definitivo esta es una de las mejores hamburguesas que voy a preparar. Acompáñame y te enseñaré paso a paso cómo hacer una increíble hamburguesa doble en Cocina Universal. Comenzaremos nuestra receta con 1 kilogramo de carne molida, unas cebollas y unos tomates. Esta carne molida en particular es un tipo de carne molida que se llama 80-20, significando que tiene 80% de carne y 20% de grasa. En muchas carnicerías a esta carne molida lo llaman molida especial y una cualidad fundamental de esta carne es que la grasa va a ayudar a que la carne se pegue mejor a la hora de darle la forma de hamburguesa. Y ahora nuestro siguiente paso será tomar 2 tomates grandes y lo vamos a rebanar en rebanadas gruesas. Vamos a colocarlas sobre una charola y las vamos a estar deshidratando, para lo cual le vamos a colocar un poco de sal de mar y después vamos a dejar caer unas cuantas gotas de aceite de oliva sobre estos tomates, porque van a entrar subsecuentemente a un horno precalentado a 110 grados Celsius durante aproximadamente una hora para que se deshidraten. Nuestro siguiente paso será rebanar 3 cebollas moradas pequeñas. Comenzaremos por partirlas por la mitad y esto te va a ayudar a que puedas retirar las capas que están más afuera. Quítale al menos unas 2 o hasta 3. Y después vamos a continuar por rebanar estas mitades de cebolla. Todas las mitades van a quedar en rebanadas delgadas. Y lo vamos a estar dejando así porque nuestro siguiente paso va a ser caramelizar o bien guisar a fuego medio toda esta cebolla morada. Estaremos ahora dándonos la media vuelta para ir a nuestras hornillas, donde vamos a prender una de ellas a fuego alto y vamos a estar agregando una cantidad muy decente de aceite de oliva, del que no es extra virgen. Después agregaremos nuestra cebolla morada ya rebanada y esto se va a estar guisando entre 15 y 20 minutos a fuego medio alto. Y ahora agregaremos un poco de sal y para condimentar, ya después de que la cebolla se haya guisado durante unos 5 minutos, vamos a estar colocando una cantidad muy buena de salsa inglesa o también llamado Worcestershire, como se diga eso. Agregamos una buena cantidad de eso y dejaremos guisar la cebolla hasta que se vea aproximadamente como esta. Y ahora ha llegado el momento de sazonar nuestra carne. Estaremos usando simplemente sal, un poco de pimienta, un poco de ajo molido y de cebolla en polvo. No estaremos usando ni huevo ni tampoco pan molido. Esto solamente será carne y nada más. Aquí lo que estaremos haciendo es hacer bolitas más o menos del tamaño del espacio entre nuestras 2 palmas. Obviamente le estaremos dando forma de una carne de hamburguesa. Aquí ten cuidado, si las haces muy pequeñas, recuerda que cuando las estés cocinando, el diámetro que tienen actualmente se va a encoger un poco. Siempre estímalas un poquito más grande que tu pan. Y ahora, ya que tenemos 4 de carnes hechas y derechas, vamos a meterlas en el congelador. Eso nos va a ayudar a que la carne y la grasa se fijen mejor y que no se te desbarate a la hora de cocinarlo. Vamos a estar dejando estas carnes por aproximadamente entre 30 y 40 minutos en el congelador. En lo que pasa ese tiempo, aprovecharemos para hacer el aderezo de nuestra hamburguesa. Comenzamos con 1 puñado de pepinillos, los cuales continuaremos por picar finamente, haciendo rajas y luego estas rajas cortándolas para hacer pequeños cubos. Haremos eso para todos nuestros pepinillos y los colocaremos en un frasco de vidrio porque sobre él estaremos exprimiendo una cantidad decente de mayonesa, de mostaza y también de catsup.
Agregaremos también un poco del jugo de los pepinillos. Y por último, mi ingrediente secreto es esta salsa a base de chile japonés y limón, la cual agregaré al gusto para darle un toque picante. Mezclamos muy muy bien y después de un momento así se debe ver tu aderezo de hamburguesa. Haremos ahora el aderezo a un lado para sacar nuestras carnes del congelador y así es como se van a ver. Y ahora ha llegado el momento de hablar de el queso. Aquí en mis manos tengo queso de paquetito y queso amarillo cheddar. En verdad el de paquetito es totalmente aceptable usarlo, está prácticamente diseñado para hamburguesas, pero si tienes queso tipo cheddar fresco, te recomiendo más usar ese tipo de queso. Ahora ha llegado el punto de cocinar nuestra carne. Sobre una plancha caliente voy a estar colocando las carnes de hamburguesa. Y no, no te preocupes, no requerimos nada de aceite. Créeme que estas hamburguesas con su 20% de grasa van a estar soltando bastante jugo. Después de unos segundos, así es como se van a ver las carnes de hamburguesa. Después de unos 4 a 5 minutos, ya que la carne haya agarrado buen color y también ya que hayas visto que la carne soltó una muy buena cantidad de jugo, vamos a estarle dándoles media vuelta y sobre el lado que está cocinado vamos a empezar a colocar nuestras rebanadas de queso amarillo. Y nada más de ver el otro lado de la hamburguesa, te puedo asegurar que va a tener un gran sabor. Aquí es muy importante que la carne tenga oportunidad de sellarse, que se vea oscurita, hasta es un poco quemada. Eso le va a ayudar a la carne a desarrollar un mejor sabor. Obviamente va a ser una rebanada por cada una de las carnes. En este punto haré las carnes de hamburguesa a un lado porque es momento de poner el pan. De hecho voy a limpiar un poco el exceso de grasa de la plancha y ahora colocaré los panes de hamburguesa para poder tostarlos muy bien. Te recomiendo y siempre procura tostar tus panes de hamburguesa. Y en este punto ha llegado el momento de sacar nuestros tomates deshidratados del horno. Sí, no se nos habían olvidado. De hecho, así es como nos quedaron. Huelen y se ven muy bien. Hemos llegado al momento donde comenzaremos a ensamblar nuestras dos hamburguesas, comenzando con los panes inferiores y colocando una muy buena cantidad de aderezo por abajo. Seguiremos por coronar estas increíbles hamburguesas con nuestra carne con su queso derretido. Encima de eso vamos a estar colocando nuestra cebolla caramelizada. Y por último colocaremos dos rebanadas de tomate deshidratado por cada una de estas hamburguesas. Ya solo queda colocar los panes de arriba con un poco más de aderezo. Y con eso quedan 100% listas tus mejores hamburguesas posibles hechas en casa. Con una hamburguesa que se ve así de buena y con el sabor increíble que va a tener, se te va a olvidar que no puede salir. Y tu restaurante favorito de hamburguesas quedará temporalmente en el olvido mientras te deleitas con esta increíble hamburguesa que te acabas de preparar. Y mira nada más qué tal nos quedó. Se ve buenísima. Y listo. Con eso queda hecha nuestra increíble hamburguesa doble. No sé ni cómo la voy a morder, está enorme. Quedó buenísima, te la recomiendo ampliamente. En verdad, cambiar a carne molida 80-20 le da mucho sabor a la hamburguesa. Así estás probando verdaderamente la carne. Y aparte la receta que te acabo de dar, en verdad es magnífica. Te la recomiendo ampliamente, es muy fácil de hacer, muy sencilla, económica y rápida. Entonces dale una intentada y platícame a ver qué tal te quedó. Y por cierto, si te gustó este video, te pido que puedas dejar un like, que puedas dejar algún comentario. ¿Qué receta te gustaría ver la siguiente semana? Todos tus comentarios son leídos y contestados. Por cierto, si todavía no lo has hecho, aquí de este lado puedes ver el logo de Cocina Universal. Te pido que le puedas dar clic ahí y así no te perderás ninguna de mis recetas. Muchas gracias nuevamente. Esta fue la mejor hamburguesa que he hecho en Cocina Universal y nos vemos hasta la próxima.